El grupo es Oreca TX. Llevamos ya 12 años con el grupo. Es la segunda vez que venimos a Santiago. Estuvimos con el espectáculo anterior y esta vez lo que estamos presentando es Nomadak TX en directo, que es un proyecto muy amplio en el que hace 3 años presentamos una película documental pues en torno a la Chalaparta. Partiendo de la Chalaparta, es una serie de viajes que usamos la Chalaparta como lugar de encuentro con otras culturas. Entonces, lo que hoy a la noche se va a poder ver es una combinación entre ese documental y los músicos en directo. Entonces, hay una interrelación entre una pantalla, que son las imágenes del documental, con un concierto que damos no solamente de Chalaparta, sino que venimos acompañados de más músicos y de una cantante saharaui que se llama Aziza Brahim. Llegamos ayer a la noche y nada, la intención es, hoy hemos dado este curso, taller, un poco explicar en torno al instrumento, porque no es un instrumento al uso, siempre la gente que se acerca pues, a conocer la música, pero también a conocer el instrumento en sí. Entonces, queríamos aprovechar esta ocasión, ya que a la noche tenemos el concierto, para dar a conocer el instrumento y contar un poco a la gente y resolver esas dudas que siempre surgen en torno al instrumento. Entonces hemos hecho un taller de una hora, un poco hemos explicado la historia, hemos explicado los materiales que se usan para el instrumento y un poco también anticipar lo que hoy a la noche en la Plaza Quintana se va a poder ver, ¿no? Pues no recuerdo yo especialmente la música del camino. Bueno, yo lo he hecho 2 veces, pero las 2 veces las he hecho en bici, ¿eh? No he tenido nunca el tiempo suficiente, pues no sé si son 35 días pues, desde Orreaga hasta aquí, ¿no?, para hacerlo andando. También el ritmo creo que es muy diferente. Cuando vienes en bici andando, la bici te permite menos pararte y estar con la gente, ¿no? Quizás es más el ritmo interior que llevas dentro de lo que te ayuda en el camino, ¿no? Pero la verdad que las 2 veces que las he hecho en bici, muy satisfactorio. La verdad que ha amanecido lloviendo, no pensábamos que se iba a acercar mucha gente y la verdad que estamos muy contentos con la gente que se ha arrimado y que, bueno, imagino que también entre tanta gente habrá peregrinos, sin duda.